Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les habla el emperador JL III. Vení por acá, vamos a realizar esta quest o mini quest bastante solicitada. Sería el caso de la quest Maze Arena 2. Bien, vamos a buscarla por acá. Y las cosas que me piden, bueno, dice que es de dificultad master. Vamos a tener que ya tener realizado Maze Arena 1. Se lo dejo en la descripción. Toda esta información que les estoy dando para que lo revisen en Maze Arena 1. Los que me han seguido en el canal y han visto esa, vieron esa mini quest conmigo, ahí les expliqué cómo dejar todo listo para esta mini quest. Bien, aquí tendríamos que hacer es lo siguiente: tenemos que desbloquear estas staff y se desbloquean haciendo 100 spellbook en lo que sería la arena aquí afuera. Bien, ya si vieron el video, ya hicieron más de arena 1, saben de lo que estoy hablando. Y ya tendría entonces que realizar eso para poder continuar. Ahora, si no saben dónde comprar esto, pueden entrar aquí. Aquí hay un personaje. Vamos a entrar para que lo vean rápido. Hay un personaje que le pueden comprar lo que son las staff, la que le haga falta. Recuerde que al finalizar, este es el personaje. Al finalizar, le hacen entrega de una y las otras dos ustedes la compran. Y cuando necesiten, vienen y le compran a él una. Y aquí al fondo, pues ya saben que están las capas. Entonces, vamos a comenzar esto. Y algo que me pareció curioso aquí, que me puede ayudar como herramienta. Si tienen Runelite, buscan Maze Arena 2. La pueden buscar así como mini quest. O también me dice por acá Locator. No sé si es, no me equivoco. Me va a indicar más fácil el lugar cómo llegar. Entonces, voy a darle algunos tips para realizar esto. Si no tienen Runelite, bueno, tendrían que buscar o prestar más atención a los tweets que le doy. Como arma y armadura me voy a llevar, sería estas Black de High Body. Esto porque ataca a magia y yo lo que voy a hacer es tratar de llevar la mejor defensa en magia. Los personajes siempre pegan fuerte. Bien, y me llevo algo que también pues me ayude un poco a aumentar mi max hit. Recomendable tener al menos 75 de magia y con una poción de magia se hace en el boost, lo pueden hacer para llegar a 80 y tener la opción de este spell. Esto lo que va a hacer es que va a cargar y va a incrementar ese daño de los hechizos que vamos a realizar justo en esta mini quest. Bien, ya con eso clarito aquí. Ya saben, aquí se guían también qué tipo de runas necesitan llevar. No lleven tantas, lleven lo que consideran necesario. Por si acaso sale un P.E.K.K.A. no suceda, pero si sucede, pues van a perder lo que tienen por acá. Entonces también les recomiendo lo que es el recoil. Llevan uno así, otro en el inventario. Se llama una knife. Stamina, vamos a correr muchísimo. Les voy a recomendar, si no tienen mucho conocimiento acerca del wilderness, como en muchos casos, pues en mi caso también, pueden llevarse menos armadura, menos cosas encima, Stamina Potion, para buscar el personaje. Luego que lo consigan, entonces ya localizado, vienen al banco, se equipan con armaduras y ahí sí ya saben dónde van a buscar al personaje. Este personaje va rotando, pero sí se mantiene en ese espacio por un tiempo y si lo hacen rápido, lo consiguen, banquean, vuelven y se cambian y regresan. Con eso ya ustedes quedarían entonces listos para hacer el trabajo. Y no les puede faltar también entre las cosas, pues sería la capa y la staff con el que vamos a comenzar. En mi caso va a comenzar con la de Gutix. Entonces necesitamos llevar la staff y la capa del mismo personaje, del mismo dios. Así de esta manera para que funcione. Igual cuando se van a equipar esto, si se equipan una de un dios y van a usar la staff, de una vez les sale un aviso que no les va a permitir, así que pues no hay mucho problema con esto. Ya estando listo por acá, tenemos así y ahora vamos a hablar con este personaje para que nos entregue un símbolo. Bien, y les voy a mostrar cuando él nos entregue el símbolo. Vamos a revisar por acá el mapa, a ver si me deja salir. Bien, vamos a conseguir así el mapa y ahora los lugares que podemos buscar para hacerlo más sencillo, más rápido. Vamos a salir de acá y vamos a buscar esta puerta que está aquí y ahí hacemos la primera búsqueda. Y desde aquí la ruta que vamos a tomar es hacia lo que es el obelisco para llegar a esta otra puerta. Vamos a probar por acá otra vez
lo que sería el símbolo. Bien, si ya no conseguimos el personaje, salimos por la puerta y empezamos a buscar por este territorio, aquí cerca de la lava, y empezamos a rodear esto. Esos serían los lugares donde más o menos puede estar, aproximadamente aquí alrededor de la lava. En muy mala suerte que esté para acá, pero eso ya sería, como le digo, parte de la mala suerte. Pero el resto estaría fácil por acá buscándolo. Bien, si tienen Runelite, me imagino que esto es porque me va a la búsqueda. Y cuando me den el símbolo, vamos a tener en el chat, van a tener en cuenta la información que les arroja el símbolo, que sería si está frío, caliente, tibio o ya pues es visible, sería la otra opción. Es sencillo lo que serían las palabras claves que van a tomar en cuenta. Entonces, con esto, ya teniendo listo la información, lo que haríamos entonces sería hablar aquí con Collodion. Vamos a hablar con él. Aquí le vamos a dar lo que es la opción 3. Aquí sería la opción 1. Para que él me entregue el símbolo. Bien, ya teniendo el símbolo, importante también, otro tips que le puedo dar es que cuando vayan ustedes a darle aquí a activar, él les va a quitar a ustedes una cantidad de vida que pueden ser hasta 16 de daño. Así que muy atentos con eso para que pues, no vayan a correr el riesgo de quedarse muy bajitos de vida. Por eso les digo, si sienten que no tienen mucha confianza pues con respecto a esto, es la primera vez que lo van a hacer, lleven más que todo estamina, buscan al personaje y luego que lo consiguen, entonces se vienen y equipan lo demás. Entonces vamos a salir. Vamos a buscar por acá la salida y, como les digo, vamos a abrir por acá esto, lo que es la telaraña. Bien, abrimos la siguiente. Y salimos. Bien, aquí vamos, como les digo, voy hacia el lado este. Voy por acá un poco hacia el norte, buscando aquí la reja. Bien, al llegar por acá, vamos buscando la puerta. Les voy a mostrar el primero y ya los demás pues quedarían bastante repetitivo. Al llegar aquí a la puerta, aquí le damos la opción del symbol, le damos a activar. Ok. Y le vamos a decir el nombre del que tenemos. En este caso Gutix, así que le damos por acá la opción. Y esto sería todo. Fíjese, me quitó 13 de vida, me quitó bastante. Y aquí me va a decir lo que son las palabras. Vamos a tratar de ir leyendo aquí lo que dice el symbol. Dice, está caliente, o sea que por acá estamos bastante cerca del lugar. Bien, voy a tratar de seguir, como les dije, la ruta, tratando de buscar. Voy a ir un poco hacia el obelisco. Aquí ya me dice que está caliente, no debo ir tan lejos para conseguirlo. Llego aquí al obelisco y vuelvo a hacer otro intento. Le damos Gutix. Me quito 10 de vida y ya me va diciendo que por acá estamos fríos, o sea que nos alejamos del lugar. Bien, podemos regresar. O simplemente voy a usar la puerta para regresar por el lado de adentro, de afuera, no sé cómo lo quieran ver. Y lo que dice por acá de Runelight me va facilitando porque fíjese que aquí me está diciendo que está al noroeste de Lava Dragon. Así que lo puedo conseguir. Vamos a buscar por acá. Voy a tratar de buscar hacia el otro lado. Aquí voy a tratar de darle otra vez. Gutix. Lo hago así con calma para que lo vean, chicos, y puedan tener la idea. Bien, aquí me dice ya está más caliente que el anterior. Así que estamos bastante cerca.
Seguimos. Bien. Próximamente por acá le damos de nuevo. Gutix. Y aquí me dice, ya está más caliente aún. E intentaré por acá. Ok, muy caliente. Estamos cerca del lugar ya. Bien, y aquí me aparece el personaje. Aquí lo único que tengo que hacer es rápidamente, tengo que tratar de mantenerme a una cierta distancia. Voy a usar el hechizo para mejorar mi ataque y aquí está. Aquí no tengo que moverme ni nada, solo tengo que atacar. Serían las bolitas estas verdes. El de Gutix, chicos. Atacamos las bolitas verdes y ahora sí atacamos al personaje. Eso es todo, no tenemos que hacer más nada aquí. Simplemente es mantener nuestra comida. Estar pendientes de la comida y estar atacando al personaje. Haciéndole el mayor daño posible. Aquí le damos protección a magia. Lo que me hacía daño era por eso. Entonces, vamos a quitarle aquí el auto-retail para que no haga ese movimiento. Y desde aquí empezamos a hacerle todo el daño posible. Y le hacemos el daño a lo que serían las bolitas por acá que va soltando, porque esas lo van curando a medida de que pues, pasan los segundos. Entonces vamos a atacarlo lo más rápido posible. De verdad bastante sencillo hacerlo. No hay que moverse. El especial de este personaje viene siendo esas bolitas que va soltando, que lo van curando cada ciertos segundos. Y es lo que debemos evitar. Este personaje y todos los personajes aquí hacen cierta cantidad de daño. Aún con protección, ¿no? Que es algo que deben tener en cuenta. Y fíjese cómo lo va curando. Y aquí sin mucha complicación, simplemente hacemos el daño. Esperamos a que el personaje caiga. Bien. Sacamos la kill, listo, comemos y eso es todo. Así de sencillo, chicos, vamos a recoger por acá lo que suelta. Y ya tendríamos entonces la primera parte, este sería el de Gutix. Y vamos a llevársela al personaje con el que iniciamos todo esto. Así que vamos a buscar por acá la entrada y nos vemos allá. Bien, llegamos y bueno, por acá ya tendríamos bastante avanzado. Entonces ya de esa manera, como les voy a volver a explicar, por si algún detalle, vamos a conseguir en nuestro chat, vamos a estar muy atentos con eso, de cuando dice hot, que sería caliente, cold, que sería frío, warmer, que sería como que está hirviendo, visibility, que ya hace visible, el símbolo hace visible al boss, y bueno, ya con esto lo realizamos. Detalles importantes que me faltó colocar, el protección de magia al inicio, no nos cubre el 100% del daño, pero sí gran parte, así que háganlo. Al principio fíjense que no lo hice, por eso gasté un poco más de comida de lo necesario. Y eso es todo, atacar y ya. Este es de Gutix, es así de sencillo, sin moverse tanto. Simplemente lo que son las bolitas verdes, que es lo que cura al personaje, la atacan con magia y ya. Quitan este autorretail, que se me había olvidado también, pero ya lo vieron cómo hice la kill. Y de esta manera es que buscamos al personaje. Ahora, para el segundo personaje voy a hacer la misma ruta, voy a tratar de buscar para conseguir los personajes. Entonces ya hicimos el de Gutix. Ahora esta pieza no la tenemos que tener encima, porque si conseguimos un P.E.K.K.A. y nos quita esta pieza, o la perdemos pues en la batalla, entonces tendría que volver a buscar el boss y volver a conseguir otra de estas piezas. Lo que debemos hacer con esto es simplemente hablar con Collodion. Pasamos el diálogo, él la recibe y ya tendríamos una de las piezas para hacer esta tarea.
Bien, ahora simplemente nos cambiamos lo que sería la capa, lo que sería la staff, y equipamos nuevamente cada una de las cosas. Recuerde, esto deben estar, lo deben usar, le ayuda muchísimo a hacer más daño. Así que bueno, chicos, nos vamos para la segunda batalla. Ok, listo, ahora para el segundo voy a hacer el de Zamorak. Y bueno, lo que va a tener este boss especial es que el ataque que va a realizar, ese va a ser un ataque según la distancia que tengas. El anterior, ya lo vieron, lanza unas bolitas verdes que van curando al personaje. En este caso no, este lanza una, pero esta va a hacer daño, que va a hacer daño aún sobre el player. Y no importa si te mueves o no, porque igual te va a seguir. Lo importante con este boss es pararte lo más lejos posible del personaje, así el daño es menor. Y ya, eso es todo así de sencillo. Entonces vamos por acá ya con todo el inventario listo. Vamos a continuar, no se lo olvide el knife. Recargan la comida, recargan el prayer. Me llevo extra, sería este Magic Potion. Y ya, por ahí había otro recoil, recargamos todo. Y vámonos entonces con la misma ruta, el mismo sistema, todo igual. Vamos a buscar y vamos a salir. Ya esta ruta pues no la voy a hacer, simplemente les muestro cuando llegue al lugar. Del resto pues ya vieron sencillo, siguiendo los pasos. Lo que es frío caliente, caliente hot, frío cold. Y bueno, ahí van viendo, very cold o very hot sería más, muy caliente. Y de esa manera pues van viendo y van, se van ubicando en el lugar. Si le va a decir, le va a decir que es más frío que el anterior, last time, que sea anterior. Entonces se están alejando. Y si dice que ya está más caliente, pues se van acercando. Eso sería todo por acá, chicos. Así que bueno, vamos a continuar. Bien, aquí lo consigo y lo mismo, lo que tendría que hacer es esto, protección a magia, me pongo lo más lejos posible del personaje, quitando el autorretaliate. Ok, le pego bastante lejos y eso es todo. Fíjese el daño que me va a hacer, eso no se evita. Y así de sencillo, fíjate, lo estoy haciendo bastante lento para que lo puedan ver, no hay ningún inconveniente. De la misma manera, sacamos la kill, igual que la anterior. Y eso es todo. Sacamos la kill y ya, ahora simplemente vamos a recoger todo lo que está por acá. Comemos y que no nos consiga un P.E.K.K.A. en el camino. Al llegar aquí, de la misma manera, hablamos con Collodion. Pasamos el diálogo y él toma ahí el corazón y ya estamos listos con esto. Nos falta uno, que sería el Zaraomin. Así que bueno, vamos por acá. Volvemos a recargar todo, volvemos a hacer todo. Y de la misma manera buscarlo. Ya recargamos todo y estamos listos entonces para terminar. Vamos a buscar el último boss. Este es el Zaraomin. Este es un soldado. Y va a tener la, lo que es el especial. Es que cuando él mueve la espada, lanza en forma de onda de color azul. Si este especial te pega, entonces ese especial te va a atraer hacia él. A melee, vas a quedar a melee. Y además de eso te va a hacer un especial de melee. O sea, va a hacer el daño del especial de magia. Más el daño del especial de melee, es bastante daño, así que muy atento. Lo único que hay que tener en cuenta es esa onda. Y bueno, estás moviendo, eso es todo, más nada. Se mueven, caminan, cambian de cuadrito para que cuando lance la onda simplemente no los toque. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y bueno, si consiguen pecas, traten de correr, traten de cambiar de mundo rápidamente. Y si no es el caso, pues no pueden. Pues ni modo, simplemente continuamos y no ha pasado nada. Así que chicos, por acá le damos la misma opción y nos vamos a buscar el boss.
Bien, aquí lo encontré, pero uno de los peores lugares que me tocaron, cerca de la entrada del Lava Dragon. Así que bueno, suerte con eso. Vamos a activar todo por acá, usamos el hechizo y vamos a usar el símbolo para que lo haga visible y nos alejamos del personaje. Aquí protección a magia rápidamente. Comemos y empezamos a movernos porque aquí el daño es bastante fuerte. Así que simplemente vamos a tratar de movernos de la siguiente manera para poder sacar la kill lo más rápido posible. Y atento con la onda. Ahí va el hechizo. De esta manera comen, se mueven. Este es como el más complicado de todos. No pueden dejar de moverse. Pero como les digo, siguiendo las instrucciones, es muy sencillo hacer el trabajo. Ok, ya casi. Falta poco, creo que con ese no, faltó todavía. Y listo. Ese onda es la más peligrosa en este caso. Y ya con eso, chicos, terminamos. Vamos a recoger acá. Y con esto pues nos vamos a terminar la quest. Vamos a subir. Bien, llegamos aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es hablar con el personaje, con Collodion, para entregarle las piezas. Pasamos el diálogo. Y eso es todo, chicos. Con esto ya terminamos. Y lo que debemos hacer, vamos a revisar por acá, Magia Arena 1, él nos da la opción para culminar de que lo que hacemos es entregarle una de las capas por petición. Varias personas que me han seguido en el canal, les he preguntado cuando me hacen las conversaciones por ahí, por los comentarios, qué capa desean que pues use para el canal. Y bueno, me dicen que la de Sarah Oming, entonces vamos a usar esta, por eso lo dejé para último. Y entonces simplemente darle usar. Y le damos al personaje. Le damos que sí. Y fíjese cómo cambia. Ya tendríamos entonces imbuida la Sarah Oming. Y se ve de esta manera así, chicos. Para que la tengan ustedes allí pues para sus cuentas. Así de esta manera lo pueden observar. Y sería todo. Por acá entonces, si ustedes quieren imbuir las otras también. Es más, me quedo así de espalda para que vean la capa. Si ustedes quieren imbuir las otras, tendrían que estar buscando. Serían 2 kills más para poder venir e imbuir. Tienen que traer una de las partes del boss correspondiente al dios que quieren para imbuir la capa. Por ejemplo, si la capa de Zamorak, hacen la kill del boss de Zamorak, traen la parte, se la dan a Collodion y la capa de la misma manera como lo hicimos ahorita y se las cambia de imbuye. Si ustedes están batallando contra un NPC, llegan a morir, la capa pues como está imbuida pues ella se protege así sola, pero si mueren en el wilderness batallando en PvP, lo que es la capa desaparece, pero les queda 60k en coins al personaje ahí pues en el suelo para que lo pueda recoger. Así que tengan en cuenta eso. Si por alguna razón pierden la capa, no la tienen y quieren volverla a tener, lo que tienen que hacer es venir acá, entrar al pozo, buscar otra capa, matar el boss, traer la parte y darle la capa aquí a Collodion. Esa sería la forma de hacerlo. Para usted obtener lo que son las 3 capas imbuidas, tienen que matar entonces un total de 5 boss, sería el caso, ¿no? Los 3 de la quest y los otros 2 para uno para cada capa. Y de ahí en adelante, pues cada vez que la pierdan, cuídenla mucho, la buscan de la misma manera. Bueno, chicos, siendo ya el final, espero no consigan tantos pecas por allí. Me conseguí algunos, cuesta para escaparse un poco a veces, pero sin problema. Me preocupaba más estando en el boss, ahí cerca del lava, que es donde más aparecen, pero tuve suerte en ese momento,
Y bueno, con esto, chicos, espero que les haya gustado. Traté de hacerlo bastante sencillo, bastante cómodo para que lo puedan ver y lo puedan hacer y se animen a realizarlo, a obtener entonces esta capa imbuida. Complaciéndolo también a ustedes, la capita de Sarah Oming. Y voy por las otras dos, claro que sí, yo quiero imbuirlas todas, tenerlas todas. Me gusta bastante la de Zamorak, como se ve. Y bueno, esta también se ve bastante bonita. Entonces, ahí pues le dedico eso a todos ustedes los suscriptores, que bueno, sobre todo a aquellos que me dijeron, queremos la de Sarah Oming. Bueno, ahí la tienen, cómo se imbuye, cómo se consigue. Y como les digo, la manera sencilla, aparece aquí en verde. Otro logro más, nos faltan muy pocas mini quests. Aquí pueden ver casi todas en verde ya. Así que bueno, chicos, avanzando poco a poco para pues complacerlos a ustedes. Si los llega a matar un P.E.K.K.A.S., este símbolo lo pierden, se lo piden de nuevo a él. Simplemente hablan y ya se los da y listo. Lo que es la staff, si la perdieron, la tienen que comprar. Y las capitas pues las buscan ahí en las estatuas. Bueno chicos, y me den ese like si les ha gustado el video. También comparta para que llegue a más personas la información. Suscríbanse si no están suscritos. No sé qué están esperando. Es gratis y con eso apoyan muchísimo al canal. También le dan allí a la campanita para que les siga notificando cada vez que les monto un video. Y bueno, sigan haciendo las solicitudes allí en los comentarios poco a poco. A medida de las posibilidades les voy complaciendo a cada uno de ustedes. Por acá un logro más. Así que espero pues les sirva, les sea útil esta guía. Será hasta la próxima. Chao, chao.